Mañana se instala el segundo periodo ordinario de sesiones de la 64ª legislatura, donde el líder de la bancada priista, Rodrigo de la Rosa, deberá demostrar que está ahí para operar y no solo para transmitir las órdenes que le llegan desde el Palacio de Gobierno. El señor coordinador, como le gusta que le digan, y así le dicen diputados y empleados del Congreso, deberá resolver poca cosa, dos reformas legislativas de suyo complicadas y un litigio jurídico que ya amenaza tanto a los anteriores diputados como a los actuales, y si se descuidan, hasta el gobernador. La situación en extremo delicada que vive la Fiscalía General en la zona norte, con sede en Ciudad Juárez, mantiene en preinfarto al fiscal general Jorge González Nicolás. Desconoce hasta dónde él mismo está metido en la caja de Pandora, porque ignora hasta dónde sus subordinados juegan con los malos desde la propia institución. Las sorpresas para el propio gobernador podrían ser más que desagradables. ¿Ya pa' qué?, dirán con justa razón los contribuyentes y empresarios fronterizos ante el anuncio que hizo ayer el secretario de Hacienda Luis Videgaray, que mencionó explícito el compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto de no incrementar de nuevo los impuestos. Según esto, desde ayer y hasta el 30 de noviembre del 2018 no habrá más alzas al IVA, ni ampliación de ese gravamen en alimentos y medicinas, no tocarán el impuesto sobre la renta ni nada más. Esa es la promesa central contenida en la firma del Pacto de Estabilidad Fiscal que tuvieron que confeccionar en el Gabinete Económico Peña Nietista para bajarle al nivel de inconformidad de los grandes empresarios del país, la palmada después del trancadazo. Si usted supone que en Chihuahua no hay dinero, piénselo dos veces. Existe la intención de que una empresa llamada Parcel 142LT, cuyo apoderado plenipotenciario es Alfredo Fitzmaurice y el director, el arquitecto Mario A. Lugo, entre a la competencia de las modernas torres de vivienda en la ciudad. Planean un desarrollo inmobiliario de 5 pisos y una superficie mayor a los 4.700 metros cuadrados, donde incluirán uso mixto, tanto comercial como habitacional, para lo cual ya pidieron autorización de Cabildo. La competencia por la tierra es despiadada, pero el negocio del release sigue dando. Estuvo bien planeado por sus creadores intelectuales. No hay plazo que no se cumpla, y después de que la diputada Elvira González Anchondo termine el día de hoy con su presidencia de la permanente del Congreso del Estado, habrá de asumir una tarea que tiene pendiente en la Comisión de Fiscalización, esto es, arrancar el plan anual de auditoría. Están pendientes de revisión 41 cuentas de igual número de municipios y obviamente esto no podrá arrancar hasta que se dé por enterado a la Auditoría Superior del Estado. Por la tardanza en dicha acción, la diputada María Eugenia Campos Galván ha estado muy activa solicitando que se cite a una sesión de la Comisión de Fiscalización y que las cuentas de los municipios, por cierto, los que más dinero recibieron en años pasados, puedan ser analizadas y revisadas a fondo.